Bienvenidos a Buenos Días Juárez. Esperemos que hayan amanecido de lo lindo y nosotros, pues bueno, gustazo tenemos de que de verdad abra esa ventanita que nos permite entrar hasta sus hogares. Marisol. Hola, ahora no andamos combinadas. Oye, no andamos combinadas, pero... ¿Qué tiene, mi Claudia? ¿Qué tiene? Ya es jueves, ya es casi fin de semana. La verdad es que ya se empieza a sentir el bailecito. El día de hoy tenemos bastante información y muy importante, como siempre, también tenemos al ginecólogo, las tres de las redes y mucho más, que no se lo pierdan para si usted está en casita, va a desayunar. Uy, y más con este clima, ¿eh? Ahorita que está medio lluvioso, venía ya a mi casa, bueno, venía de mi casa para acá y la verdad es que está otra vez empezando a llover. Sí. Ya tiene que dos días lloviendo, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Fíjate que de hecho hemos estado comentando la situación del clima, pues ya saben ustedes en el segmento del clima y sí, efectivamente, o sea, comentamos ayer el 50% de probabilidad de lluvia. Y se mantenía ayer todavía, Adrianita, pues ya les pasó el reporte, sí, si usted lo vio, pero pues sí, ahí van a estar, está el día así como que comentábamos ayer, este, sí, cafetero, con un pelito, un panecito, ¿cómo no? Uy, ya empieza también la temporada de panes, así que uno ya empieza con el café, con el chocolate, el panecito, este, a ver películas ahí en casita, ahorita está muy así, ¿no? Sí, 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 sí. Sí. En la mañana y en la tarde, fíjate, ya en la 3 que sale el solecito, es como ya cambia, ¿verdad? Otra vez me siento en el verano. Otra vez nos llega el verano. Sí, sí, cierto. Pero bueno, está todavía muy cambiante el día. Así es Juárez, ¿no? Tiene el clima, de repente llueve, de repente hace calor, de repente nos llega el granizo. Oye, sí. Y luego se quita y lo sale el sol. ¿Qué pasó? Y así nos tiene y con las enfermedades a todo lo que da. Oye, sí, exactamente. Sí. Muy buen punto tocaste. Muy buen punto para que la mañana, pues sí, se lleve una chamarrita, tenis, porque de repente andamos muy, muy de guarache y el frío. Ajá. Y luego al rato andamos con el moco, señora. Entonces, a los niños no que van a la escuela y eso también. Con los niños, no. Y también las alergias entre nosotros. No sé si a ti te da alergia, pero a mí los cambios Gracias a Dios, no. Me da mucha alergia, entonces ahorita andamos batallando con que la pastillita al amanecer, sí, para que no te dé alergia durante todo el día y así te la andas porque aquí en Juárez no se sabe, Clau, así que... Exactamente, pues bueno, muy bipolar. Clima, dirían en algunos lugares, ay, el clima de Juárez es bipolar, pues así es. Pues bueno, esperemos que usted no amanezca bipolar, que amanezca de buenas, de muy buena actitud y si por algo no, pues bueno, todavía es temprano para cambiar ese chip y ver lo que sí tenemos, agradecer, ¿verdad? Y dar ese empujoncito que nos falta para hacer esas cosas que tenía pendientes y que de repente le dan miedo qué hacer. Pues no, hágalas, aviéntese, señora, señor también. Señor, sí, hoy es el día, hay que estar positivos, ya es fin de semana, ya tenemos una actitud diferente. A lo mejor los lunes amanecemos con que flojera, pero no, de todas maneras los lunes es inicio de semana, darle con todo. Así que, pues bueno, ya disfrutar este jueves, ya casi fin de semana, que es, ¿cómo dice? Dice jueves chiquito, no, viernes chiquito. Ándale, viernes chiquito, viernes exactamente. Chiquito. Así que, pues bueno, a disfrutar el día de hoy. Tenemos bastante contenido para que se quede con nosotros de 9 a 12 del mediodía, porque se va a poner bueno. También tenemos juegos y Oye, tenemos un reto, que no les vamos a decir cuál es todavía. Misterioso, que esperemos que no sea como el día de la lengua, porque híjole, a nadie nos salió. Oigan, y un tema muy controversial, que no lo voy a adelantar, porque ya está aquí la suegrita preparada. En la chancla de mamá de un video, pues que ha estado circulando bastante fuerte en las escuelas. Así se los dejo para que usted más adelante prepare llamadas. Afile los comentarios. Oye, sí, porque se va a poner muy bueno y precisamente ya está más que listo. ¿Quién es mi chiquis y la suegrita?